Soy agricultora y preparo los productos. Todo lo que da la huerta del Quina los convierto en frutos para el fruto seco, las mermeladas, los dulces. ¿Ya? Es una tradición de Elqui aprovechar todos los frutos que da el huerto elquino. Por lo tanto, siempre voy a estar durante el año en forma cíclica preparando ya sea las mermeladas, preparando los frutos secos, haciendo las mistelas, los arropes, depende de la época. Mi suegra, la que fue la que me enseñó, mi maestra en todo esto. Después ya viene la época de también un poco atender la huerta de verduras, que siempre en un huerto elquino hay una huerta donde está el cilantro, los que tenía la abuela, porque yo aquí mi misión es rescatar y preservar todo lo que se hacía como se hacía siempre, y no perder nada y hacerlo a la usanza antigua, aprovechando todo, y no tan solo que el huerto sea para construir la casita y que se perdió todo, no, que siga cultivándose, cuidándose, haciéndole todas sus faenas que corresponden, la poda, el abono, todas esas cosas que son buenísimas. Entonces, todo se tiene que hacer y no espera. O sea, yo no puedo decir, no voy a hacer mañana esto, porque no, está madura la fruta, hay que aprovecharla, a no ser que ahora uno empieza como a congelar pulpa, pero a mí me gusta hacerla fresca, no me gusta mucho congelarla. En los deshidratados, deshidrato todos los frutos. Acá tenemos membrillos deshidratados, damascos deshidratados, que estos los descarozados de durazno, ¿ya? También nueces, almendras, las pasas, higos y brevas secas, ¿ya? También. Y cuando está el producto maduro, la mermelada de damasco, la mermelada de durazno, la mermelada de níspero, los almendrucos en almíbar, ¿ya? Un fruto bien local. Sí, muy local, muy del Valle del Elqui, muy típico, incluso poco conocido en otros lados, les llama mucho la atención y cuando lo prueban se enamoran de él. Bueno, yo soy siempre muy agradecida de Dios, afortunada por lo que me ha tocado. Educar ha sido mi pasión y como que tengo ganas siempre de seguir educando y lo que sé, compartirlo ya con quien pueda. Y aquí seguir haciendo patria, de ninguna manera irnos. Nunca, 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 todo lo contrario. Cada día que uno abre los ojos y amanece acá es feliz nomás, feliz, tratando de seguir adelante. De repente, como se dice, contra viento y marea, que de repente la helada, que de repente la nieve, que de repente la sequía. Pero uno sí, igual, reinventándose igual. Que nosotros realizamos mermelada y conserva. Sí. Sí. ¿Esos son frutos? Frutos de acá del Valle. Valle. Se aprovecha toda la fruta aquí del mismo Valle para preparar las mermeladas y las conservas. ¿Dónde aprendió? En casa de mi suegra. Yo viví mucho tiempo con ella y ella me enseñó a hacer mucho. Ella me enseñó a hacer la ropa, me enseñó a hacer las mermeladas y ahí me fui aprendiendo otras cosas, fui mejorando. ¿Eso de chica? Sí, no tanto de chica, yo llegué cuando me... Claro, yo más o menos... Se podría decir también de chica porque yo llegué un tiempo a Rivadavia. Eso me gustaba. Claro, hay unas tías por parte de mi mamá que hacían dulces membrillos, hacían otras cosas que nos fuimos adaptando y acostumbrando a algunos productos que
que se hacían antes. Bueno, los productos se demoran según la fruta. Por ejemplo, las mermeladas se demoran en una hora, en media hora, en una hora más de tuya puedes tener preparado el producto de mermelada. Las conservas, pues sí, son más largo el tiempo, porque el almendruco es muy pequeñito. Así que si tú no lo pelas a mano, lo pelas con... Se pela a mano, o si no, se pela con bicarbonato, un producto que sea más natural. Se lava una media hora, dos horas lavando para que se le vaya todo ese gusto que le queda de que tú hay pelado. Y después recién se hace conserva, la almíbar. Por sí son como dos horas, un proceso de dos o tres horas. Hay que tener tiempo para hacer las conservas. Yo aquí en mi negocio, en este sector de la bajada, llevo, a ver, son como 18 años más o menos. Sí. Porque mi hijo tiene 16, como 18 años más o menos. Sí. Me decía también que, bueno, también sabe hacer arrope, pero... El arrope es, sí, es mucho trabajo. O sea, como tres días es trabajo. Y a la vez es mucho trabajo y se hace, por ejemplo, si usted hace 100 litros de líquido de jugo, queda 50, queda la mitad. Así que es mucho trabajo y cuesta mucho, es largo el proceso. Pero de todas formas, sí. ¿Vende? Sí, se vende. Igual se vende. Que las personas que viven de alrededor y que realizan también ese producto, yo les compro a ellos. Sí, nosotros hemos tenido harta ayuda con la cooperación, tanto si tienen ella en la cooperación es bueno. Sí, sí. Porque ya se hace reconocer. Uno puede salir a otros lugares y te dan a conocer tus productos. Y ir a estar al día, porque yo tengo mi resolución sanitaria y conocido a otras partes por pertenecer tanto al turismo como a la corporación. Yo también preparo mote con huesillo. También es también es como el fuerte de aquí del Mirador también. Como hay estacionamiento, también se prepara mote con huesillo.